Las situaciones de aprendizaje vienen definidas como situaciones y actividades que implican el despliegue por parte del alumnado de actuaciones asociadas a competencias clave y competencias específicas y que contribuyen a la adquisición y desarrollo de las mismas. ¿Qué características tiene que cumplir una situación de aprendizaje? En primer lugar, ha de suponer un desafío para el alumnado, ya sea a través de un reto o de una pregunta de enfoque, generando un cambio en la situación de partida y mejorando la motivación. Además, deben incorporarse procesos de reflexión en nuestras situaciones de aprendizaje. Otra característica imprescindible es que se ubiquen en contextos reales que respondan a situaciones relacionadas con la vida del alumnado. Además, tiene que haber funcionalidad, es decir, tienen que resultar útiles. Por otra parte, deben permitir utilizar los aprendizajes en otras situaciones de la vida, lo que va unido irremediablemente a la autenticidad. Han de estar conectadas con la realidad. Otro elemento clave es que las situaciones de aprendizaje fomenten procesos cognitivos de orden superior, como analizar, evaluar y crear. Además, tienen que ser globales, integrando elementos de naturaleza cognitiva, afectiva, emocional y social. O lo que es lo mismo, que integren diferentes competencias específicas y competencias clave. Por último, tienen que tener en cuenta lo que el alumno ya conoce para construir los puentes con aquello que está por aprender. Como se puede apreciar, hay un nexo de unión entre las características que componen una situación de aprendizaje. La contextualización llama a la funcionalidad y la funcionalidad llama a la autenticidad.